Y bueno, pues ya regresamos a VIP Inc. Y te quedaste con nosotros, ¿verdad? Ahora sí, cuéntame, ¿ves? ¿Qué tal? ¿Ya la tienen ahí? Ya. Siéntate, siéntate con nosotros. Toma, te pasa tu hija. Pero ya viste cómo mueve los... Ay, sí, ¿por qué me agarran así, hombre? Ay, no me pongan. Oiga, a ver, pues, ¿qué sí, tenemos de espectáculos a rajapiedra y con harta lonja? Pues bueno, se había quedado pendiente que comentáramos que Televisa y Azteca no van a transmitir los Juegos Olímpicos. Sí, porque el señor Slim, pues, compró los derechos. Y pues imagínate el golpe tan fuerte hablando comercialmente, porque tú sabes que este tipo de eventos, pues, deja una derrama económica muy fuerte. Totalmente, pero ahora, además, el público mexicano siempre espera... siempre espera ver la participación de los comediantes y de... Mira, hablando pues, de... Un poquito de todo, ¿no? Porque también les gusta. Somos de los países que más rating dan. Exacto, sobre todo en ciertas categorías. Por ejemplo, los clavados, que también somos fuertes como en esa... Los clavados son muy ricos. Sí, muy ricos. Claro, riquísimos. Oye, además verlos. Fíjate que este año sí, claro, sí da un... Es un golpe fuerte para la televisión abierta porque no va a tener los juegos. A excepción de Canal 22 y Canal 11, pero obviamente con restricciones, porque sabemos que son del gobierno. Pero a diferencia de televisión de paga, pues está ESPN, que estuve platicando con José Ramón Fernández en los nuevos foros de ESPN que están en el sur de la ciudad. Uh-huh. Están increíbles, tienen una tecnología maravillosa. Me comentaba que la participación de México, pues imagínate él como experto que ya lleva como 10 Juegos Olímpicos. Sí, claro. Creo que estuvo desde que nacieron los Juegos. No, pues se hacían ayer. Desde que ándale, conoció a Hércules, imagínate. No, pues me decía José Ramón. Me decía José Ramón que este año vamos a estar débiles porque son menos de 80 atletas los que van de México. Pues cada vez le apuestan menos. Y bastantes. Aparte, el equipo mexicano de fútbol, que sabemos que ganó la contienda de hace 4 años y se trajeron la medalla de oro, sí, pues obviamente tienen el peso de que ya tuvieron la medalla de oro. Ahora imagínate, van a estar en Brasil y volverse a coronar, pues va a ser... bastante difícil, ¿no? Exacto, y es como nuestra mayor apuesta en los clavados. Recordemos que los chinos y los rusos están. Los mexicanos también les ha ido bien. Oye, pero yo no sé por qué las chinas vienen a buscar a los mexicanos. ¿No les ha tocado? Las chinas a los mexicanos. Ay, sí, claro. Sí, pues es que la china. Sí, las chinas y las coreanas vienen a buscar a los mexicanos. Por los ojos grandes. Sí, no, pero pues por todo, imagínate allá. Pero imagínate si son así de secos los chinos y los coreanos es que, para hacer el amor. Tener sexo con dos chinos es tener sexo en Technicolor. ¿Crees? No, claro, mira, del amarillo pasan al rojo encendido, de este se van al blanco y después regresan al amarillo. Oye, pero imagínate cuando le haces un striptease, cuando le haces un striptease, parece que te escanean. ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué bonito! ¡Qué mono! ¡Qué bonito! No, pues bueno, entonces pues, va a estar débiles. Va a estar, sí. La apuesta va a ser en televisión de paga, que va a tener Fox Sports, TNT, Claro Video, a través de la plataforma OTT. Y aquí ESPN, que va a tener 4 canales lineales, donde vamos a poder, no lineales, perdón, que son los de internet solamente, porque vas a poder seguir ahí toda la contienda. Por ejemplo, pues si a ti te gustan clavados y quieres aventarte toda la competencia de clavados, las 3 horas, las puedes ver por internet, y en televisión, en los 3 canales de ESPN, bueno, vas a ver lo mejor. Además del resumen semanal, son 400 personas las que van a trabajar de ESPN para... Pero todo eso es por cable y... Cable y vía internet. Pues 4 canales vía internet y 3. Sí, sí es algo triste que no podamos ver los Juegos Olímpicos. Claro, lo curioso de todo es que Televisa y Azteca tienen el mandato en sus noticieros de no hablar de los Juegos Olímpicos, que también es una, es una tontería. Ay, mínimo no. Deben de saber. Sabemos que Brasil está pasando por un proceso político muy fuerte, que es uno de los peores años hasta en salubridad. En todo. Y pues, ¿sabes qué es lo triste, Carlos? Que nuestros atletas mexicanos se parten a madre con los 2 o 3 pesos que tienen. Exactamente. Tienen que trabajar.
tienen que entrenar. Y a veces ni les dan. Y tienen que costearse sus propios, sí, por sus propios medios. Ir a competir, a poner el nombre de nuestro, sí, país en alto. Y ahora que el sector lo hagan más chico. No, cuando hay atletas que en otros países, obviamente el dinero del país lo se va hacia los atletas. Ahora, ya que te partiste la madre y el atleta mexicano está allá, todavía gana o pierda, ni siquiera se va a mencionar. Se va a reconocer. Imagínate, esa es una falta de respeto. Creo que ganó un mexicano. Y otra cuando todo esta época de la fiesta, de repente llegas a cualquier lonchería, restaurante, de esos, y están en todas las pantallas y estamos viendo lo que está pasando con nuestros hermanos mexicanos. Las olimpiadas pasadas, una conocida de nosotros que era taekwondoín, le pidió al jefe de gobierno que la apoyaran para nada más necesitaba que fuera un acompañante con ella, porque ella, aparte de ser excelente deportista, no sé de qué estaba enferma y necesitaba, creo que de la glucosa o algo así, y pidió que la apoyaran con medicamento para el traslado. No lo hicieron. Y ella tuvo que buscar sus recursos y de verdad andaba boteando en la calle con su familia pidiendo para que la apoyara. Recordemos que México todavía siempre es así, hasta en otros ramos como Morgana, que estuvo aquí y cómo le costó ir a concursar en ¿Sabes qué? Por ejemplo, aquí la gente que, por ejemplo, no tiene la oportunidad de tener cable, de tener internet, la gente que vive a lo mejor en basureros, que tienen apenas una pantalla, en ciudades perdidas, que podrían ser para salir adelante y tener un ejemplo a seguir, ahora nada. Exactamente. Eso es muy feo. Y aparte es algo que sale solo cada 4 años. Cada 4 años, y que no lo hayan... Pero pasando a otro orden de ideas. Que Slim no la haya compartido más. Pues lo está compartiendo a través de canales de gubernamentales, que no es la misma cobertura, obviamente. Lo que le va a dar lo que quiera dar. Exactamente. No lo más importante. Pero bueno, pasando a otro orden de ideas, sigue en fuego lo de Lady Panda, este señor que, bueno, lleva millones de visitas, ve cómo trató a sus fans. Este video ya tiene unas semanas, pero era importante que lo resaltara. Dice que va ahí, no era Lady Cajero. Ve cómo avienta el chocolate de esta chica, o sea, es una falta de respeto. CD9, ve cómo la avienta el chocolate. Ah, no es Carlos V. No, no. Ahí sí aplicaba la de Lady Cajero, que le tapara la jeta al tipo, ¿no? Ve cómo se limpia la cara, los besos. Y todavía se defendió. Se defendió. O sea, 2,500 firmas, pues, ¿pa qué te rentas, papá? Cantante. No veo y... ¿Puedo decir? ¿Quién es más estúpido? Perdón. ¿Este güey o las chicas que... Está viendo cómo las tratan? También como siguen. Fan no debes de dejar de que te falten eso. Al respeto, porque al final es un patán, al final mira, le está afectando y mucho. ¿Por qué? Porque ya le cancelaron las demás firmas, tuvo solo 2, al día siguiente ahora sí es del abrazo y todo, pero sujeta, creo que se le olvida recordarle que tiene que sonreír. La chica, miedo le da, güey, ya sale. Sí, y ve el codo, cómo lo pone como de no te me acerques mucho, sí, me vayas a pegar algo. Sí. Es una falta de respeto. Italia. Los CD9 que estuvieron hasta las 4 de la mañana firmando autógrafos, tomándose foto con todo el mundo. Más de 12 horas estuvieron y rompieron un récord Guinness. Ahí aplica la que fueron más de 6,000 discos los que firmó CD9. Ahí se ve las ganas. Para 2,500. Y lo que nosotros damos. Pues qué feo. Lo que sigue dando todavía es lo de Flor Rubio y Pepillo Origel, que ya nos platicaron todo, ¿verdad? Pero todavía siguen en el ojo del huracán. ¿Qué tal? Muy fuerte. ¿Y lo que seguirá? Oye, Memo, ¿cuándo tenemos repeticiones? Tenemos repeticiones mañana martes 2 de la tarde por RadioTV.mx o el viernes a la 1 de la tarde para que comamos juntos y nos estés acompañando, los estemos acompañando y estemos todos reunidos. Recuerden también que tenemos muchos premios, muchos regalos a través de nuestras redes sociales. No olviden de seguirnos, denos un like ahí en el Facebook. ¿Cuál es, Memo López? Facebook.com/programaVIPink, todo junto, o Twitter @programa_VIPink. Bueno, pues Carlitos de Guillón, pues nos vamos. Nada más chismes, ¿no? Para la próxima semana. Tenemos para la siguiente semana. Y lo que viene, ¿eh? Sí. Uy, y lo que viene. Que la voz nomás
Nada. Se murió. Y ahora muchísimas gracias por acompañarnos. Oye, ya me vine a meter al otro bloque. Muchas gracias. Padrísimo, tú métete donde quieras, esta es tu casa. Muchísimas gracias por la invitación. Y gracias a todo el público. Y Nicole. Gracias. Muchas gracias a todos por vernos y acompañarnos esta noche. Nos esperamos mañana. Yo soy Ruberly. Nos vemos el próximo lunes en vivo. Y esto ya está. Bye. Alexandrie, où l'amour danse avec la nuit. J'ai plus d'appétit. Radio TV.mx presentó.